Este es un informe especial de su noticiero Acción BTV. Tenemos un informe especial. Al parecer se encuentran dos encostalados en algún punto de la capital. Merari Borjas nos amplía la información. Evidentes de Acción BTV, nuestra gente, a esta hora de la mañana se reporta un hecho violento. El cuerpo de dos personas ha sido abandonado en este sector del anillo periférico, justamente enfrente de la falla geológica de Ciudad del Ángel, la calle que conduce hacia el anillo periférico, hacia el centro de la capital. Se supone que son dos personas, un hombre y una mujer. En estos momentos podemos observar que han sido cubiertos con un plástico de color negro, pero según información que nos han brindado la policía por acá, uno de los cuerpos está totalmente ensabanado con señales de haber sido torturado porque la sangre es evidente. Además, se trata también del cuerpo de una mujer, el cuerpo de la completamente destapado, desnudo, con señales de haber sido torturado y abusado sexualmente. Este es el reporte que yo les puedo llevar a esta hora de la mañana sobre este caso de estas dos personas que han sido abandonadas y asesinadas en este sector del anillo periférico. En el noticiero estelar estaremos llevando más información y ampliando los detalles si son identificados o no en la morgue de capitalina, porque en estos momentos se desconoce las identidades de estas personas por estar ensabanadas y sin portar documentos. Repito, dos personas han sido encostaladas y tiradas sus cuerpos en el anillo periférico. Se trata de un hombre y una mujer con señales de haber sido torturados y la mujer abusada sexualmente. Con este informe yo regreso a estudios principales de Acción BTV, nuestra gente. Buenos días. Este fue un informe especial de su noticiero Acción BTV.